tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight. Believe
Feels like half a century ago. Cause you keep coming back after telling me off without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again. How about no again, again and again? I'm trying to tell you we can't be friends. Struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash and run around. Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Bound in a circle. Back where I started, I'm stuck in like blue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Bound in a circle. Back where I started, I'm stuck in like blue. You keep me on loop. Yeah, when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you. Wind up my life, better feeling lonely. I'm tired of being deployed like all I am to use. I'm ready to make you owe me. I'm nothing but a boy for you. Why do you wanna pretend to get to know me?
Hola, 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 hola. Bueno. Se escucha. Contestan, responden rápido. Mira, no mames, de una X. A ver, sí. Ay, macanudo. A ver. ¿Qué onda con esto? Le vamos a dar otra ahí. Saludos a todos los caballeros que andan aquí y damas de compañía. No sé cómo se le... A ver, estoy hablando a lo pendejo. Saludos a todos. A ver, déjeme ver el primero. Armas, ¿qué onda, Armas? Saludos, ¿a qué? Michilopostli, anda, jugamos multiplayer clásico ahorita. Vamos a empezar ahorita con clásico. Déjame aviento unas tres carreritas más aquí. Al carbón, carbón chino. Saludos, le ganaron ahora al carbón. Que dice, justo pensé que no habría live y iba a aprender yo. Ay, malamente, hermano. Te animaste demasiado tarde. Aunque estoy bien en chance, yo creo. Calixto, ¿qué tal, bro? Saludos. Se cayeron. Bueno, me dio chance YouTube ayer de editar el video y quitar el ese. Mejor preferí repetirlo, más fácil. Así empezamos de nuevo, con pechugas nuevas. No sé, a ver, ¿quién más está aquí? El Kevin. Hola, María la Bonita. Ahí está, mira, para que no estés dando lata. Saludos, bro. ¿Quién está? El David Peluche. ¿Qué anda haciendo el Peluche? Buenas noches. Qué bueno, abogado, buenas noches. ¿Qué tal, bro? Saludos a... A ver, ¿quién más escribió aquí? Pues somos por el momento los que estamos, ¿no? Bueno, los que han saludado ahí, saludos a alguien que está viendo y no lo he mencionado y no, o no hemos comentado, pues saludos. No seas mamón, ya vamos a empezar, carrito. Ya. Está suave el carrito, pero le faltan cachetadas. Pensé que estaba mejor. Así que, pues sí lo voy a comprar, pero ya que tenga el capital suficiente y pues. Por eso me metí a esta liga para ver cómo estaba el carrito. A ver, vamos a hacer el truco, a ver si está bien en las rampas. Ya vimos que no era tan así, ¿verdad? Se ha dado cuenta. Hace lo que quiere como el Cian. Mira, te digo lo que quiere. Pues está bien. Decente, diría yo. Pues sí, sí ganaría uno unas carreras, pero no como debiera. Última carrera, vamos a hacer el Pagani, el Utopia, a ver qué, del escape floreado. Del escape floreado. ¿Qué dice Vegeto? ¿Qué tal, bro? Están de moda las multicuentas, por lo que veo. Sí, el hack. Aquí ya nos pervertimos un poco. No te creas, bro. No, la cuenta anunciaron el favor de prestárnosla por el día de hoy. La tengo que volver con, no sé, unos potes de 30 días, me dijeron. No, ahorita los hackeo también. No se crean. No, es para simplemente algunos autos que no tengo en la otra cuenta. Ya aquí están. Y vamos a ver qué. Más que nada para desengañarme que auto son los. Ay, se mataron, pobrecito. El nitro sí está bueno, pero el triple nitro como que le falla. Mira, el triple nitro brincó ahí. Solo yo no le dije nada que hiciera. ¿Se fue derecho? El manejo está pesadito, pero pegado al piso. Está
la verdad me gusta. ¿Quién soy yo para criticar un carro? No hace nada de esto, pero está suave el carro. Está suave en ciertas pistas, vos. Ojalá y nos toque Terra 9, a ver qué tal. Última. ¿A quién está el DJ ya para jugar con los mayores de edad en clásica? ¿Qué dice? No sé si vayan a jugar hoy, traigo mucho sueño. Ok, ¿quién no iba a prender la iPod? Apenas veo tu nick. Ves, te digo. Sí, saludos Vegeto, dice el carbón. Solo estoy jodiendo, sobran las cuentas. No, ya sé, yo también. En realidad es hack. ¿Qué tal, Mefiles? ¿Todo bien, bro? ¿Y tú? Igual ando. A ver, ¿quién va llegando el jale ahorita? Bueno, de la chamba, para que no se agarren vuelo ahí. Nadie. ¿Cómo le fue el día de hoy? Vamos a ver Discord, a ver qué chingaderas mandan ahí. Ah, mira, mandó el bot, ahora sí la notificación ahí. Ayer cambié nomás un... Si perdemos, vamos a perder con el team. Bueno, eso usando más a la mancha que yo. Ahora vamos a ver cómo se comporta aquí. Sí, tiene buen de rato y sí, llegará bueno. Pues está bien, pero pierde mucha velocidad, como el que tuviste parecido. Vamos a tocarlo así como la guitarra, los rockeros acá que agarran la guitarra. Bueno, ya no, porque está más cara, pero antes que le terminaban el show ahí o una canción y empezaban a tirar, a hacer un desmadre con la guitarra, ¿no? Es que sabe a lo que me refiero. A ver, ¿qué dice aquí? Johncito 82, hola, buenas noches, bro. Yo llego, pero dejarme otra cosa. Ya te nos adelantaste. Yo no chambeo. Ah, yo tampoco. Yo nomás tengo que ir a esperar la hora de salida. Y me pagan, entonces. Qué suave, ¿no? ¿Qué pasa, hija? Saludos a todos. Hola, saludos a todos. Buenas noches. Pero si no es de noche. Pues yo sé que no es de noche, pero allá donde están ellos sí. O sea que cuando sea aquí de noche va a ser como la madrugada ya. Son 2 horas más adelante. Mira, ya entonces sería... ganamos 2 posiciones ahí, no sé cuál. Allá. Las 8, 9 de la noche. Las 8. A ver, oye, qué viciosos andamos, sí. 159. A ver, algún auto que quieran, ahora sí. Pidan cochineros nomás, porque luego choco mucho, si por lo bueno, choco mucho. Pero bueno. Voy a llorar con ese. Hola Valentina, dicen. Buenas noches, igual. Te están saludando ahí. Saluda el peluche. Una mala palabra aquí. Mateo va a pedir pechuga y van a cerrar el live otra vez. Bueno, va la cuenta entonces. 3, 2, 1. Ay, ya se perdió Mateo en la casa. Ahí anda en el patio de atrás. Solo. Pues sí, no mames. ¿Qué dice? Te amo, David. No mames, copote, ese muchacho, hombre. No le doy ni idea. Pónganse. No sé. Andan muy jodidos en gustos últimamente. No sé cómo se le diga. Diego Pino, ¿qué tal, bro? Hola, buenas noches, dice. Saludos, men, no sé si seas nuevo aquí, pero saludos, bro. Vegeta,
Cristo no unió. Saludos desde Colombia. Oh, Colombia. Tal, bro. Pues eso sí tengo en común. En Colombia me gusta mucho el cafecito. Cafecito del día de hoy no tomé. Andaba medio alterado en la mañana porque no había tomado café. Yo siempre respeto la hora del café. Y en la tarde pues no hubo cafecito con pan de dulce tampoco. Como que no va conmigo eso. A ver, vamos a comenzar aquí el Solus. Y me acordaba que auto había elegido. Parece el manejo. Manejo el 10. Nitro es el pedo aquí, ¿verdad? Ah, mira. Solo, si no lo controlan, no lo consuman. A ver, triple nitro a la madre. Que lo carga como aquella vieja que tiene la vida en su foto de perfil en Facebook. Una que le gusta machito también. No sé. ¡Ay! O sea que es muy... se llama muy, el manejo es muy sensible, como todos los McLaren prácticamente. Bueno, café en una pista. Ya te quiero ver en Islandia con nada de nitro al principio, desde el principio. Bueno, va la cuenta, chavos y chavas, y alguno que otro atiende por ahí que no haya salido el closet, que no se haya dado cuenta. 3, 2, 1, ingreso. Digo, nunca se sabe, yo tengo que ser inclusivo, así dicen ahora, anda la moda de esas mamadas, pero en mi tiempo les decía puto si no había pedo, y eran chingazos, ¿no? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Johncito? A ver, dice, ¿y la ruleta? ¿Cuándo la pones? Cuando haya presupuesto, Johncito. Calmado, todavía no, es muy... Ah, mira, aquí está el Vegeto. Este, hoy uno. Mira, Macanón es amigo, yo creo. Hasta hace poco también trabajaba de poste. De poste. Ahora no me unió. Ok, no entendí. De poste. Es el asunto guardia. Ah, ok. Guardia, entonces. Solo cumplía horarios. O yo no soy guardia, pero me siento así a veces. Como que ando revisando cosas que no me incumben a mí. Nomás es parte de la, ¿cómo se llama? Pues responsabilidad. No sé tampoco esas cosas, pero pues ahí vamos. Más o menos. ¿A qué hora terminas el directo? Ya en 5 minutos, dice el Kevin. Cuando me bajen los térmicos de la casa. Ahora no sale el tren, porque bueno, ya me lo cambiaron. Mira, oye, se resbaló. De hecho, ¿qué pasó? No salió el tren, salió muy tarde ahora. Pero no te voy a retomar con calma. No mames. Y me descontroló. A ver si no brinca aquí. No está bugueado. Seguiste para. ¿Perdió mucha velocidad o fui yo o me golpeó un carro ahí? No sé qué pasó. Pues está solo el carrito, el manejo, pero es parecido al otro. Mira, uno sin potenciadores nos ganó. El Oye Patito ahí andaba dando lata ahí. Oye, ni los puntos da ahora, ¿qué onda? Ah, está esperadillo, y esto le quitó uno. Ok, va la cuenta, Sabus. Póngase el tiro. 2, 1.
ingrese. A ver, ¿qué dice operador de planta? Ok, operador de planta. En una fábrica. Después vengo, voy a comer. Ok, Johncito, provecho, bro. No te vayas a indigestar. Come tranquilo. Ya sabes que no hay apuro. Egeto, ¿quién es ese Oye uno para darle nepe solo de arriba para que no gane? Tú dale, bro, y después que rezongue aquí en el chat. Ni yo sé, la verdad. Pero no creo que sea Oye porque trae otro logo. Al Oye que traiga otro logo, nosotros hasta nosotros mismos nos lo vamos encima. No hay piedad. Producción de energía eléctrica. ¡Ah, cabrón! ¡Órale, está bien! ¡Órale, qué suave! Más o menos andamos en el mismo ramo, pero no tanto, ¿no? Así es, David. El otro día también topé eso y nomás estorbaba. Pues, denle pepino para el problema. Yo sí me lo topo, o si me lo topo ustedes también. No más que no se vayan a dormir, porque... A ver, aquí me van a... A ver, que... Están solos. ¡Hijo de sushi! Ah, no mames, déjame ver. Estoy muy endeble, capito. ¡Ay! Iba a agarrar según yo la... ¿Sí? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué pasa, Vegeto? ¿Se hizo remix esta más? Ah, se le tenía que empezar el freno. Yo puedo usar el carrito nomás, perdone. Le voy a seguir la carrera, ¿no? A ver, nomás vamos a perder los puntos aquí. Que tanto sacrificio no se habían ganado. A ver, ¿a qué sirve para esta pista? Yo creo que se da la vuelta solo, ¿verdad? Pues sí, pero en una de esas de guante que se resbale y valió un chorizo y pique. Está suave el carrito, mira, ahora se anda de rezo el Kevin. Ah, mira, estaba el Junior aquí. El Junior, el hijo del bueno, no sé cómo se llama. A ver, última carrera con el carrito. 2-1. Ingresen. Ahora sí, a ver qué sale. ¿Qué dice? Producciones de energía, vas a caer, María. Oye, pues, ya caí como 3 veces, ¿qué no viste? Pero las máquinas ahora están muy automatizadas. Ok. Pues mi trabajo consiste en lo mismo que tú, pero no estoy en ese tipo de área. Yo estoy en área, se podría decir, administrativo. Porque en el área de... Yo reviso a los... O yo califico, yo soy de calidad de los que... De los que reciben llamadas. Oye, no es solo. A ver, el de rato. Bueno, trágatelo todo. Pero no está bien, no sé, como que hay un defecto acá arriba. Parece como tipo el Apolo Evo, el de clase A, se parece al manejo de... Quizá un poco, aquel auto se siente como que acelera más, pero este como que queda muy burrito al principio. Como que le pesa la carga, que hace esfuerzo para agarrar. Bueno, por eso te digo de poste. Ok, va, 3. Esto no le saques, pues, hombre. 2-1. Ingresen. Ya sé que dije que iba a cambiar el carro, pero como que ya le voy agarrando la onda.
ese auto en la pista de paisaje montañoso, y tú lo bueno, ok, sí. Algo así tiene el carrito para ese tipo de pista. Una pista muy, muy tenca o algo así, pero que no esté muy, muy largo, no sé, desde que haya nitro más bien. Porque si no, a dormir. Mira, va a quedar bien, Agustín. ¿Qué dice aquí? Me derriba solo para eso, no mames. Oye, pues a mí también me dieron. Así, yo sentí lo mismo que tú, nomás que más enfrente. Ya me tienes, Mateo. ¿Juegas en PC? No, bro, en iPad. En iPad, uso control de PlayStation 5, ¿es? 5 es el shock, el Dual Shock, algo así. Ese merengue. Ah, por ejemplo, aquí en esta pista, ahí te encargo, ¿no? Acelera más o menos. Ese ya auto bonito. O sea, ese problema no lo tuvieras y si acelerara bien. No sé, muchos autos no hacen con el nitro perfecto y con el triple nitro como que no aceleran igual, no, no sé, no, pero a lo mejor fue mi error empezar así, pero a ver el nitro, chico. Aquí todos los autos usan el nitro, no pasa nada. Oye, pues es que lo que pasa es que el auto se le acaba rápido el nitro, el triple nitro, pero te digo que es como el Apollo ese, el Evo, porque es muy sensible, como que recupera muy rápido cuando vas tumbando, ¿cómo se llama? Obstáculos, ¿ves? Aquí tengo un control. Vas derribando obstáculos. ¡Hija! ¿Puedo llevar el control a la mamá? Gracias. Bueno, vamos a cambiar de auto. Me está distrayendo ese Mateo, disculpen. Juez en PC, ok, no. Me manda a Osalas. Menos a esa. Todo se come ese Kevin. No le he dicho que se come, pues no agarre, ni agarré nitro, díselo. Qué ambientazo traen estos caballeros de aquí. A ver. Vamos a desengañarnos para ver cómo está el show aquí. Con el carrito del escape floreado. 3, 2, 1. A ver, Vegeto. Inténtale, Vegeto. Inténtale para que valga la pena la carrera. Aquí está el Kevin. Ya está. Ah, mira, aquí está Vegeta. Y el peluche. Oye, tiene el Apex también ahí, el peluche. Este carrito me ha gustado, pero no lo uso. Casi no juego MP últimamente, por eso no. Ya lo tuvieron un poquito más domesticado. Trae 4 hoyos para variar. No, deja tú, pinche huecón que trae pared, como que lo acaban de usar, ¿no? Algunos entenderán ahí, no sé qué. Como que le acaban de dar hasta por debajo de la lengua, ¿no? A ver, vamos a revisar. No ha venido el patinudo, bueno, hombre. Ya lo espataron, ¿no? Puede que lo banearon a Eddie, ¿no? A ver. Ay, güey, los dos chocamos. Por un par de guerras. También el carrito diferencial. No
tipo como infantil y tiene un manejo así. A ver, ¿quién era el güey del MP431 que le gana todo el Epoch? ¡Qué poca madre, cabrón! Ok, va la siguiente, güey. 3, 2, 1. Ingresen. ¿Qué más? Iba primero y me maté la rampa. Pues a mí me mató. Me suicidó un MP431. Kevin, tomaste muy bajito la rampa. Por eso. Yo también la tomé así, pero porque ya me iba peleando con el carrito el otro. Y el otro también se mató, ¿no? Pero ni modo. A ver, ¿qué dicen acá? Déjenme checar el... No mames. Ok, ah, mira, me doy un tercito medio flaqueado ahí. Pues más aceleración, créeme, pues, cuando se seguimos. Esa pista, el Utopia se luce, sí, ya lo vi, sí, fuego, ahorita vamos a apagar el fuego, ¿verdad? 3, 2, 1, ingreso. ¡Ay, se mató también! ¡No mames, para eso! ¡No mames, se mató, murió por la patria! Está como los... ¿qué los...? A ver, ¿dónde está? Aquí debe estar, ¿no? Traffic control. ¿Qué tráfico control es, amigo? Todo para decir, no sé, se dedicará, será policía o algo así. ¿Eso, con eso tiene que ver o qué? A ver, David Fuego Loco, David Fuego Loco. No, no está. Lástima. Perdió la diversión. Ay. Pero chocó nomás, no sé qué pasó con él ahí. Sí me derribó porque pues me apretó contra la pared ya, ¿no? Pero nomás no, es un brasileño ese. Ok. Pues le estábamos apagando el fuego, sí andaba medio loco. Lo pasé en la última curva. Ok, quedó segundo entonces o tercero. A ver, el Ans ha abandonado. Último. No, bajita, no bajita. ¿Con qué es o qué? No entiendo. Que ahí va el Batista, no mames, para eso, ¿no? Mira, güey. No mames, no lo puedo creer. Un daño, mamá. Te lo voy a dormir.
Batista, nos gusta el Batista, nos gusta el Batista. Responde Batista, responde Batista. No manches, dos veces. Qué vergüenza. ¡Ey, ganó el peluche! No, no, joder. Una carrera muy mala, Le perdí, Uy, hasta francés, encuéllese. Ahorita le vamos a enseñar un poquito de español. 3, 2, 1. Ingresen. A ver, de la nada me salieron un montón de a derribarme al inicio. Sí, yo comencé último, fíjate, y todavía me estorbó el Batista. El Batista me apareció al final. Ah, mira el crap con el Deus, abusados, córrele porque ese sí arriba, ese es muy, muy ingrato, Kevin, no, te vas a llorar. A Joel, me acuerdo que lo traía cosido en los lives cuando empezó a hacer live, Joel. Tocaba el crap y toda la carrera lo derribaba. No sé si haya sido a propósito que no, pero sí lo derribaba. A mí me pareció que ustedes aparecieron a derribarme, Kevin. No sé, yo iba hasta atrás. Y luego todavía me quedé más atrás todavía porque me derribó el Batista. El Batista venía atrás de mí y yo comencé último. A ver, aquí vamos a meterle ya la caña porque si no. A ver, recuperación. No lo tomé bien. Iba a hacer el kit, pero no sirve de nada. Pues está bueno el carrito. Tenía razón el pelín. Bueno, ya la regué ahí, no, pero. Está bien. Pues es que se parece al otro. Haz de cuenta que estás viendo el otro Pagani, el normal, el Wire ABC ese. Lo estás viendo, pero con mejor nitro y mejor aceleración nomás. Prácticamente no es... ¿Cómo se llama? No es gran cambio. O sea, como que dijeron, vamos a dejarles caer otro para que compren este ahora. Y así, nerfé el otro y saco otro igual, pero como estaba antes el otro. Tal cual. Y ahí vamos a comprarlo. 3, 2, 1, ingresen. Pero pues está... Pues este es el que sirve, ¿no? Lo que no me gusta es el escape, ese como que acaba de venir el 5 letras por ahí. No sé si se la sepan esa, ¿no? El Kevin debe saber. A ver, Ghost Rider, Beast Empire. Cabrón, muy... Muy dramático el nombre, Vegeta. Y eso, ¿cómo se te ocurrió el nombre ese? Dale violín en guante, Kevin. ¿A quién? ¿A mí? Kevin le da un violín a todos, yo no digo nada. A ver. Vamos a ver cómo están los. ¿Cómo se llama? ¿MTL? ¿Cómo se llama? Entre que nos va a aparecer una sombra aquí atrás, no sé. No vamos a agarrar bien porque no. Déjame esto en mi caso. Uy. El 300 se va a morir ahí. ¿Dónde está el 300? Ah, no mames, en el libreto estaba el 300, si tiene menos recuperación.
por andar de largo, muchacho. ¿Qué madre se hizo ahí? Dame aquí. Perfecto, con razón recuperó rápido la velocidad. Bueno, vámonos. 3, 2, 1, ingrese. A ver, ¿qué dice? Yo siempre le doy vivina a Kevin y no. Me revira el juego. No mames, sí, dice el Kevin. No pinches, man. A ver, no entramos. El peluche aquí, salta el peluche. Busco. Ahí está el Vegeto. A ver, entrenle, cálmate. Cálmate, mi funda te espera en mi cuerpo. Tu traje de dormir. Sí, porque les causa un traje de enfermera, no mames. Capaz y saquen la minchi jeringa y ay, miguito, por eso yo creo, ¿no? Que me sale una enfermera con un jeringón acá. O eso es lo que esperan, no sé, hay muchos. Hay de gustos a gustos. Me mandaron al inicio casi cuando me derribaron. Digo, no, es una pregunta, no sé. Porque yo he visto así. ¿Qué dice? En. ¿Dónde? En Instagram. Así que salen así. Pues viejas así, enfermeras, me parece que están moviendo la historia ahí. Pues salen con una jeringa en la mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde la va a clavar? Está bueno. Se chocó alguien ahí atrás, el Kevin. Uy, no agarré el micro. Y vamos a agarrar. Había mucho estorbo, yo creo. No sé. ¿Qué dice? Me mandaron a inicio el Kevin. Buenas noches. ¿Qué dice? Perdón por llegar tarde, bros. De hecho, ¿qué? Comenzamos hace ratito, 48 minutos. A ver, vamos a cambiar de carrito aquí. No, no vamos a ver la lista, no, no pasa nada. No los voy a poner, muchachos. Pues sí está bueno el carrito. Cuando salga, sí lo voy a... Sí lo voy a comprar. Bueno, espero que salga, no sé, con ficha fusión. O token. ¿Qué más? A ver. Hay uno que quiero usar, pero... Lo vamos a dejar al final. Lo debe tener el peluche. No mames, no está. A ver. No me digas eso. A ver, espérate. Y aquí bueno, te pido. Ok. A ver, ¿cuál quieren aquí? Me estorbó, me maté, dice, me comí un cadáver de Kevin. ¿Cuál cadáver dice? No pechugas, no like. No, pues no, ni modo. No podemos poner pechuga ahorita. Está bajo observación el canal. Bueno, eso me pareció a mí. La verdad me vale. Si cierran el canal, no pasa nada. Abrimos otro, ¿cuál es el problema? De todas maneras, se puede. Sé cómo transmitir sin suscriptores. No es mi intención. A ver, Sembo. Lo hubiera buscado por marca, ¿no? Ok, vámonos. 3, 2, 1, ingresa.
Por ejemplo, Joel estaba comentando de que hace mucho tiempo puede monetizar. Tiene tiempo, o hace rato puede monetizar y no lo hace. Él prefiere poner canciones con copyright. Pues es prácticamente lo mismo en mi caso, ¿no? En cuestión de eso, ¿no? Obviamente, pues, a él sí le interesa también suscriptores y eso, pero no es el fin de ganar dinero. Y realmente, siendo honestos, con 1,000 suscriptores, ¿cuántas vistas puedes tener, la verdad? O sea, que te dé buen dinero, no vas a vivir de eso. Necesitas, yo creo, unos 100,000, 30,000, no sé cuántos, y depende del contenido, de lo que sea. Muy tardado eso. Si te enfocas a empezar con un juego y a hacer suscriptores, tú estás seguro que vaya a durar tanto el juego como para poder vivir de ahí. Estaba esperando. Era el... ¿Qué? ¿Loco? ¿Qué? Rip recuperación, mi chavo. Ah, hombre, no me... Le quería pegar, hombre. A ver si era o no era. Ah, no. Era ese. Ese es diferente. Y el otro, pues ya lo habíamos pasado, pero estorbó la sombra, no sé qué pasó. Bueno, el peluche perdió. No, aquí anda, pero anda perdiendo. Todas andan perdiendo. 3, 2, 1. Ingreso. No, ese viste no es un porro, nada. Dice que sabe a dormir. A ver, no estamos. De nuevo, iba atrás. Ok, no se ha puesto aquí la pantalla. A ver, metemos nueva sala, ni modo. Iba atrás, pero choqué por las huevas. Sí. Dice el peluche, ¿no sé? Ah, mira, carbón. Entró a... Mira, un TWL. Ahí hay un TWL en el Discord, creo. Ya se fijaron. No sé si sea de los mismos del... ¿Cómo se llama? De los que juegan ahí, hombre, que dice que el Kevin que va a 520 el carrito. Mergas, ya se me acabaron todas las migajas de 15 minutos que junté cada mes. Es que no han dado migajas, machito. Vale madre eso. Así como. A ver, ¿dónde estamos? Estamos procediendo ahí, lo vamos a ver. El carbón. ¡Ah, carbón! Derribó de a dos el carbón. No mames, carbón. ¡Mato! Está bien el carrito.
Está decente, pero pues ahí nos mató el carbón. Nos dio en el... Oye, agarró de 12. Chocó el Vegeta. Chocó el que Vegeta, sí, mira. Chocó al Vegeta, los de este, y yo choqué con el Vegeta atrás. 3, 2, 1. Ingresen. No. Este carbón anda muy porcino el día de hoy. Vamos a hacer carnitas y sigue así. Y vuelve a caer de cabeza y regresarme casi al inicio. Ah, ok, ya cuando te recuperaste. otra vez por dar bajo la rampa choqué. No mames, David, ¿qué pasó? Pero... eso es para alguien, solito. Sí. Poca palabra. Ni cómo decirlo mejor, mami. No mames, sí. Está buena esa. Oye, ¿no entró el carbón y el Vegeta? ¿Qué pasó? Pues se fueron a otra sala. Peluche, saca las migajas, pues. Enguánteme, lo voy a coger a su carbón. ¿A poco sí, Vegeta? Porque Vegeta se hace buenos tiempos ahí en el guante. ¿Cuánto tardas por lo general, Vegeta, en hacer una defensa? Supongamos que se tocó, no sé, todo depende de la pista, ¿no? Pero no sé, una defensa decente, por ejemplo, en Terra 9, por ejemplo. Ya que son medio la cosa de esas pistas. Chance al fire ese. No mames, se enojó el Don Vegeta de la mancha. Ay, güey, ¿qué pasó? Don Vegeta de la mancha. Ese, por ejemplo, Team Char, que se siempre sale enfrente. Nunca lo veo que salga de atrás. Y cuando lo veo que sale de atrás, se desconecta. 1, 3, 2. Uno, ingresen. ¿Qué dice ahí? Puro estorbo, sí, a huevo, Kevin. Ya está, es el negocio aquí. A ver, reviso antes de leer comentarios. Mis hijos, si están los que van a... Ok, sí, estamos todos, ¿no? ¡Ey, falta el carbón! No, aquí está el carbón. ¡Se salga el carbón! Aguante como los machitos. Como dices, depende de la pista. Mi récord es al segundo intento. En las enseñanzas de Buda y en Terra, pues una media hora tal vez. Ok. Usa el reguera, pues. Ok, ¿qué tal el Zembo? La verdad sí vale la pena, bro. Lo que pasa es que me ha tocado pista donde tengo que empezar con nitro perfecto. No sé si te has fijado, la de Dubai y esta de Río. Pues tengo que empezar con nitro perfecto. Quiero, bueno, aquí vamos a empezar con triple nitro, pero la verdad sí está bien. Sí rifa el carrito. La verdad sí está recomendable. Pero como te digo, pues ahorita cuesta 480 voucher. Mejor espérate a que si lo vas a comprar con token. O si no, cuando esté, que cuando se reinicie esa onda, la mensual, esa, ¿cómo se llama? No se quedó alguien. ¿Qué? Uy. Ah, no, ¿cómo es? Cállenselo todo. Y el de rap, ¿verdad? No, mira, sí está bien. La verdad es que está bien el carrito. No sé dónde andaba Vegeta, recargó la pared o qué cosa. Sí, está bueno, Calixto. Pues como la mensual, la oferta mensual esa, si tienes voucher, ya ve que cuesta 400 voucher la llave clase S con la mejora Ultimate. Yo creo que es la mejor opción.
porque si en Dokken sí está caro. Bueno, está ahí, quedamos más o menos, y el Kevin se quedó flotando, iba con un Absolus, ¿no? Lo vi ahí por los aires, última carrera con el carrito este, verás. Voy a tener que usar otro. Es que quería usar el Desterrato al final, pero no lo tienen. 3, 2, 1, ingreso. ¿Qué dice? En Buda hago 49.9 en 15 minutos, a la bestia. Mami, yo hago como, ¿qué? 51. 51. Voy a comprar con monedas de MP. Ah, bueno, también. Pero pues, le cargo los tickets de guante, ¿no? A ver, toqué la pared y me falló. Ah, bueno, la parte de enfrente ahí con la defensa. Y se va a la pared, ¿no? Se queda recargado la pared. El Batista, ¿cuándo sale a la venta? No hay idea, Manex. Ah, saludos, bro. No sé si ya habías andado aquí por estos lados. Te he visto en otros. En otros lives. O no habías comentado, no sé. Ese auto es de riquillos, pues. MF431 le gana a todos. Sí, ahorita lo vi morir al principio de la carrera de MF431. Uy, uy. Le falló la recuperación ahí, pero lo mínimo no se usa para eso. Y está recomendable, tenía razón el peluche con esos. A ver, yo compré la mejora Ultimate y la llave. Ah, ya la compraste. A mí me salió 49.921 en las enseñanzas de Buda, mi récord del segundo intento. Ay, cabrón, el segundo intento. Yo ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Compré el Faraday, ni yo me la podía creer. Y sin hack. ¡Ah! ¿Video o fake? Sí, a huevo. Ah, no te creas, no. Puro show. A ver, ¿qué autito estaría bueno? Tengo capturas, nomás no grabo nunca ni cuentas. No, de hecho, yo juego así cuando grabo. Le hago con diferentes. ¿Cómo se llama? Ah, este también está a la venta, ¿no? Vamos a usar este a ver qué pasa. Tengo captura nomás. Le hago Gold, dice el otro. Ah, es el carbón, Yuri. Bueno, va la cuenta, chavos. 3, 2, 1. Ingreso. No, a lo que me refiero es que se dañe el dispositivo. Estar grabando una, otra y otra vez. O sea, tarde o temprano, rip. Se ponen más lentos o no sé. Yo por eso hay veces que uso un iPad, hay veces que uso otra iPad. Y ya voy a empezar a usar el Mac Mini, esa madre. Con ese sí, graba 8K. Ah, loco. Lástima que... Bueno, no tiene caso grabar en una resolución alta porque al final de cuentas no lo, si lo sube uno a YouTube, no permite YouTube todavía esas cosas. Por eso yo soy Android, para evitar esos tirones inesperados no grabo nunca. De hecho, dice el Michito Postle que ya regresó. ¿Qué tal, bro? Bienvenido de regreso. ¿Cómo es? Otra vez la misma pista. Ah, no. Quería. No me sale últimamente esto de agarrar la rampa.
mamón, que es de madre traer el carrito y no me va a perder tiempo. Ahí está diferente, este está un poquito más tieso, diría el peluche. Bueno, el pista tiene más, oh, que es de velocidad. No, el pista para esto no sirve, pero es buen carrito. Tiene derrape, poquito derrape de más. A ver, ¿quién lo ganó? Ay, el carbón, ese carbón ya. Nerfeno, por favor. 3, 2, 1. Yo por eso últimamente, por ejemplo, ayer hice la, que estaba haciendo live aquí y de repente pues me di cuenta que prendió el arma, ¿no? Y ya vi, inclusive puse ahí un comentario aquí mismo en el live, o sea, entré a YouTube y todos estábamos viendo lo que estaban escribiendo yo, ¿no? Y todo. Y ya mejor apagué el live y volví y fui ahí con el arma a comentarle, ¿no? Y eso, y ya después, en ese intermedio así, me puse a hacer la vuelta de guante. 3, 4, como que será unos 10 intentos, yo creo, y salió. Cuando salió el glitch, ya con eso se acabó el problema, vámonos. Así se queda y así se quedó. Es lo único que grabé. Grabé 2-3 carreras. Porque ahí me han pedido así que explique algunos detalles de las pistas. No, la verdad no sé mucho porque no practico, no. Pero sí sé algunos tips que me ha dado Joel y ellos. No, mejor no voy por acá. Ay, pendejo, chocó ahí. Y nomás, o sea, quiero una vuelta de esas para hacerla como así como tutorial. El tiempo no es tan grave, ¿no? O sea, pero sí, más o menos, por ejemplo, el tutorial del glitch y es como lo tienen que usar. Se mató el peluche. Estoy viendo bien, ¿eh? ¿Qué pasó? Tiene el peluche. Así es. Oh, no me dio los puntos, bueno. Perdón. Voy a volver. Ripton. No mames, lo vi adelante nomás. Es que a mí como que me rebotó la pared. 3, 2, 1. Como que me rebotó la pared, no sé qué pasó ahí. Valió mal. A ver, ¿qué dice Mephi Power? A ver, Mephi Power. Entrale, Mephi Power. No, no están aquí. Estaban los fire, me daban ganas de quedarme ahí, pero. Bueno, estoy solo. Está malo Ferrari Pista. Pues no es tan potente, creo que el Zenbo es más potente, si es a lo que te refieres. Aquí está Vegeta. Mephi Power. Es que Mephi Power se mete con el Deus, pues, y nosotros estamos usando un carrito X, pues. Yo sé que de todas maneras nos gana, pero pues no nos deja ni competir siquiera. Y deja tú, le vamos compitiendo y nos derriban. No, pues cómo. Yo quería comprar el Valhalla, pero me voy a quedar a 2000 fichas para las 50,000. El Valhalla, pues es. Creo que yo lo tengo, no lo tengo mejorado, pero lo voy a mejorar para. No tiene fe. Ahorita lo busca. Pues porque no me llamó la atención el Valhalla, ¿no? El otro, el Valkyrie, sí me llamaba desde que salió Carlita, me ha gustado ese carro. Pero obviamente yo sé que ya no compite ni nada. A ver, Debus, ¿qué onda, pues, Debus?
No, pues tráigaselo todo. ¿Viste, Mephisto? ¿Viste, Calisto? ¡Pinche Deus! Estamos jugando al Falcon 9. Oh, man. Ahora sí, perro. Ese choque el Deus es bien. ¿Quién la va a chocar, no? No mames, cayó muy tarde el nitro ese. Aceleración, sí, no tiene aceleración, no tiene muy buena aceleración. Ah, mira, ahí ganó el peluche del otro. Easy Driver, ese numerito, ¿cómo estaba estorbando? Me quitaba todo el nitro. Messi Power, con sus centenarios, me la llevaron a dormir. Nada, todo nos pasa, todo. A ver, vamos, va la cuenta. 3, 2, 1. Ingreso. ¿Cuál es el show, caballeros del Zodiaco? ¿Quién veía los caballeros del Zodiaco? ¡Qué tiempo, genio! Todavía los vi otra vez en Netflix, vi toda la temporada otra vez. Ya se me hacen bien piratitas los dibujitos, ¿no? Pero si estaban en mis tiempos, cuando que estaba, yo los vi en los finales del 90, era cuando los pasaban, como en el 99 por ahí. Los pasaban por la tele y todos los sábados a las 7 de la mañana. Para la escuela no me quería levantar, pero el sábado a las 7 de la mañana ya estaba puesto en la tele esperando a ver a quién empezaba los pinches caballeros por allá. Que tiene Mephi Power. Se durmieron a Mephi, que lo suicidaron ahí. ¿Qué pasaba, Mephi, hombre? No dejes, humilde Mephi tocando para los que hemos ganado. Hombre, dejen a Mephi. Ahorita nos va a perfilar y ni cuenta nos vamos a. No pinches nada, qué pista. Uy, sí. Era la que estaba esperando, güey. Vino para cambiar el carro. A ver. Me van a matar. Ah, se mató. Ah, maté otro sin querer. Para que nos dure el nitro. Oye, güey, ¿este güey no va a alcanzar? Deje nitro. Ay. Vale, me fumó todo el nitro. Ah, no dio el helicóptero. A sufrir. Bueno, ni modo. Es parte del show. Ah, no mames, no me abrí mucho, hombre. Me va a alcanzar el otro y me va a derribar. Ya, huevo, ya me lo sabía. Tiene aceleración macana. Cali. Prende esa palabra. Bueno, fue mi error, hubiera terminado en cuartos por hacer payasada nomás, pero sí estaba, ay cabrón, le dije, no lo probó, ah mira, estaba en online aquí, en la carrera, ¿cómo puede ser que en online me haya ganado? Y con el Valhalla, no mames, me dan ganas de pagar esto. Saludos, soy amigo del nuevo. A ver, ¿qué onda? Dice, no pinches mames, qué pinta. Saludos, soy amigo. Es que, ¿qué tal, bro? Soy amigo del nuevo. Del nuevo. Ah, del machito ya. ¿Quién era el nuevo ahí? Me gusta Islandia Reverse, sí, pero con depende de otro auto. No, nada. Bueno, la última carrera ya con este carrito porque tengo que usar el. ¿Cuál vamos a usar después? Vayan pensando en otro ahí.
3, 2, 1, ingrese. A ver, trágate esto también, mi filho. Se volteó solo el auto al inicio, ¿verdad? Ya decía yo que olía manco si online está aquí. Ah, hombre. Ah, no entró el Kevin. Ah, mira el Chevalier. Saluda al Chevalier, donde quiera que ande. No me fijé qué auto trae, pero casi siempre lo veo con el Fiat, pero ya debe tener mejor presupuesto, me imagino yo. Yo tampoco no sabía que estaba aquí, o bueno, no sé si está en el chat, pero anda jugando, ¿no? En el juego sí anda. Iba a decir... Iba a decir algo, pero mejor me la guardo. La funda. Ya, mejor no digo nada. A ver, vamos a ver... carbón. El carbón anda encierrado en primer lugar siempre. Ya es uno nuevo, aguántense. Ahorita lo vamos a alcanzar. No le tuve confianza al carrito, pero sí. Sí tiene buen. ¡Ah! Se abrió. Pasaron ahí en tu limón, se abrió solo el carro. Uy, se montó el cuarto, el quinto que... ¿Quién me está marcando? Pues qué inconsciente, qué impropio. A ver, me está marcando aquí. Ok. Vamos a ver, permítanme. Bueno, deja el cambio de auto aquí porque de plano no está muy... Se volteó y choqué. No, lo que pasa es que me rebotó ahí la pared. No sé qué pasó, solté el... Iba a cambiar a nitro perfecto y se tiró el auto ahí. A ver, no pensaron nada. ¿Qué auto? Puro estorbo. Ah, ni me fijé dónde... Ah, mira este... A ver. ¿Qué auto queda aquí? Que andan aquí alguno que no haya estado. Este es Torino. A ver, este. Lancha. ¿Cómo está este? Y es que también cuesta token, creo, ¿no? Ingresen. Segundo, me estoy fijando quién está entrando ahí. Aquí está el Vegeto, ese ni Diablo, no sé qué decía, Centinaco, el Kevin. Ah, mira el online aquí. A ver qué carro trae, Torino Design. Pues sobre el Torino, a ver qué pasa. Es el Modler, Vicente, ¿qué tal, Vicente? ¿Qué rollo? ¿Qué pasa? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo te fue el día de hoy? Cuéntanos. Ese Modler no está a la venta ya, de plano. Entonces es el otro nada más, el Modler. ¿Y tí, algo así como era? Bueno, este no, pues. Pero se consigue con la llave de clase S, ¿no? Pues no tomamos gran cosa, ¿no? Era una... Bueno. El manejo del carrito está bueno, ¿eh? Aquí, date un like. No, dale rato, por favor.
Oye, ¿qué están haciendo las prohibidas ahí o qué pasa? Aquí traemos al online ahí muy pegadito, ¿qué se cree? Puro estorbo nomás, mira el peluche. Peluche, hombre, se lo llevaron al baile el peluche. Oye, no da los puntos. Y son importantes aquí porque tenía buenos puntos esta. A ver, a alguien le quitaron el nitro ahí, déjenme ver. 3, 2, 1. Ingresen. A ver qué dice. Vicente, no les dura el nitro si me rebaste. ¿Yo? Ah, tú eras el Mercedes, es el Silver. Silver Riata, no sé qué, ¿cómo se llama? A ver, un segundo. ¿Qué onda? ¿A qué hora? A las 9. Ajá. Pues vamos. Pero entonces ropa como sea. Oye, vale. Ok, sale pues. A ver, centenario, centenario, centenario. ¿Por qué tiene mejor recuperación que el centenario? ¿Qué carro era ese? No sé, Utopia. A ver, a ver, a ver, a ver. Es indestructible ese auto. Ah, es el Kevin. Por razón. El BLF. Uy, qué finas. No lo quise tocar más. Oye, tiene buen manejo el carrito y buena recuperación. Sí, da lata. Le robaron todo el nitro a Kevin. No sé qué pasó. O se frenó, no sé. Ay, online anda manco. Déjenlo en paz, por favor, no lo moleste. ¿Qué dice? Erizo Cacaria 2.0, puta madre. 3.1, no sé cuál versión vaya de Cacaria. Andan muchos Cacarias de esos. Ya es 3, 2, 1. Ya está poniendo de moda. Ingresen. ¿Qué dice? Me quedé sin nitro. Sí, Power Mode. Pues de perdida nos dimos lata ahí, pero es que lo que pasa es que tiene buen derrape y buen manejo el carrito. El nitro sí le falla, ¿no? Pero sí aguanta. En esta pista sí dura. ¿Qué otra cosa? Pues el derrape está mortal. Ni siquiera, nomás con el puro freno, nomás da la vuelta solo. El micro también está bien. A ver qué dice aquí. Sí está bien bueno el manejo y el derrape. El nitro, el triple nitro le falla, ¿no? Al inicio, si no sueltas el triple nitro, se te acaba un tanque, yo creo, y acelera ya. Cuando termina de acelerar, ya casi un tanque. Bueno, chavos, yo creo que una, dos, tres, 15 minutos, no, menos. Será 10 minutos y termino el live. Que acabo de recibir una llamada de familiar ahí. Tengo que hacer unos asuntos. Andan vendiendo una casa ahí, ¿no? De la familia, pero tenemos que firmar y estoy aquí. Para poder vender tienes que hacer un juicio. El caso es que tenemos que ir a firmar. Para retirar,
dos vueltas. Vámonos. Ay, el peluche del tercero con el qué, el garage. Ah, me van aventando las prendidas en este peluche. Se aventó una prohibida que fue muy prohibida y quedó en vez de tercer segundo. Ay, no mames, los likes quedó en segundo. ¿Qué le pasó al viejito? Vamos a usar el último auto, ¿verdad? Para el próximo, vamos a usar el BLF. Traigo curiosidad de usar ese auto. No sé por qué. Si está bien bueno el manejo, ok, eso sí. Salto y me pasaste, como que hice un tonel ahí, un prohibido ahí, no sé qué pasa, cochinada, me salió una prohibida y explote. Sí. A ver, así moradito, así como que lo acaban de ahorcar hasta que se ponga morado. No sé si se sepan el chiste, pero bueno, 3, 2, 1, ingreso. No sé qué será, unas tres carreras más. Que sí voy lejos, a ver. Mami, ¿a quién se le ocurre hacer estas mamadas a última hora? ¿Qué pasa? ¿No me parece? No me fijé quién entró. Pero... ah, sí está. Oye, ando apareciendo ahí con el traje de gato. Ese pinche traje feo, ¿no? Pero bueno, es lo más rápido que puede cambiar el trajecito. Ni modo. ¿Qué más? Pues posiblemente mañana también haga stream. A menos le voy a preguntar al Armas a ver si va a ser o alguien de ellos. Por... a ver, este es un micro caja. No, no es tan caja. ¿Qué está mal el talento del debate? Es malo que dice la gente, ¿verdad? Sí, peluche, a ti te doy paso. Iba peleando con el Absolute aquí para darte el paso. Oye, el Absolute me rebasó como si nada. ¿Qué pasó? Mira, lo tronaron al Absolute. Por macizo. Me lo llevaron al baile. Nomás lo vi rodar al Absolute. Y no tronó. Tanta lata que me iba dando el ápsulo de ahí. Bueno, pásale. Y de repente lo encontré rodando ahí. No mames. Hola David. ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás, bro? Saludos, men. Bienvenido. Bueno. La siguiente. No mames, cómo me río. 3, 2, 1. Ingresen. Yo tengo ese traje. Pues ese es el que regalaron en un evento o algo así, ¿verdad? A ver, aquí está el online. El online, el Kevin. Y el peluche. Era un Noé, un Mr. P. Ahí, un Mr. P. Es de la old school. Alfire se mató sin entrar a la meta y quedó quinto. Que se me derriba ese árbol y le llega su karma. Sí, andaba bien encerrado ahí aventando, pero yo, según yo, me iba peleando con él y de repente me pasa el peluche por un lado, acá por el lado derecho. Pero ya me fijo y todavía quiero seguir peleando con el Absolute y el Absolute ya va ahí adelante, adelante del peluche todavía. No, pues dije, ¿qué pasó aquí? No. Como los pescaditos ahí con el anzuelo en la boca, ¿no?
Nitro aquí porque Kevin se lo va a tragar todo. Con todo y nitro. Uy, si ¿sí tiene de rafle? No lo calculé bien ahí, me fallé. Bueno. Quítate para ahí, hombre, no andes estorbando, por favor, hombre. Mamá, estufada y me ganó que Sara. ¿Qué va? No mando. Bueno, todo por querer hacer el glitch. ¿Quién era el Faraday? El Faraday, el OBRSU. Ay, qué buen apodo. Bueno, va la última carrera, chavos, porque el deber me llama, ni modo. 3, 2, 1, ingresen. ¿Qué dice aquí? Me fui sin nitro y no me pasaron. Mínimo, eso es lo que tiene el Arash. Sí, un ultimate. El ultimate te da su oportunidad. Bueno, tomamos selfies y entran todos. Ándale, Kevin, no te hagas loco. Ahí está Kevin. Falta, no sé si ande jugando el carbón chino o se le descargó el teléfono. Una selfie al final. ¿Qué les parece, chavos? Ya para dar por finalizado el capítulo, la revancha del Live 40 se llamó. ¿Qué dice Javier? Ese auto acelera más rápido en nitro perfecto que en triple. Ok. Es como el parecido al 300, es el absoluto también, no se buguea menos cuando empieza con nitro perfecto. Aunque de todas maneras se buguea. Selfie, el otro Fire me lo cargué yo al inicio. Lo hicieron para reñar, creo, el carboncito. No, ah, sí, la última sí quedó feo ahí, no, con el centenario. Estaba practicando, ah, no, no, es que es dedicado al muchacho, pues, ¿qué pasa con usted? Ya lo ven. Ah, es cierto. Ah, es el silencio, no, 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 vamos a dar a ver. Camarada LG. Camarada LG. Sí, le quedó el niño. De todas maneras es el silencio, ¿no? Pero pues hay que dar pues un montón. Si puede, como no. Me pareció de la nada ahí. Acá el final está. Aquí para no estorbarle a los otros muchachos. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira, eran varios. Mira, era moradito también. No trae moradito Vegeto. El Vegeto, porque no sé quién trae el carrito. Y es entretenido. No, sí está bueno el carrito. Pensé que era más carrito Salamanca, la verdad, al principio cuando lo nombraron. Sí, carro feo. Sí está feo, ¿no? Pero pues. Y sí. Sí está decente. Y dice, lo hicieron parrillar, justo estaba practicando, dice el carbocito. Mira el peluche, ven, ni el peluche se aventó como pollito a la parrilla y de todas maneras, sí sabe qué le pasó. A ver, escucho unas tripas aquí. Ah, ya va las tripas sonando, allá,
le van sonando muy feo las tripas, como que no se animaba a delatarse, no se quería delatar. Sonido de tripas, ahí. Saludos al sonido de tripas. Ahí está. Aquí vamos a desenmascararlo. Lo vamos a desenmascarar para que vean cómo está el show. Ah, cabrón, volvió a aparecer. Ok, vamos a ver el sonido de tripas. No, qué barro. Y traía un torino, ¿no? Con razón anda de portín. Puro desprestigio. Bueno, yo no soy idiota, pero... Puro desprestigio. Me he flipado. ¿Qué me he flipado? No mames, cómo no aburre estar practicando. Me salió una bonita selfie con Mariano Bonito. Ahí mándelas al disco, chavo. Ah, déjenme, les mando el disco por si quieren. A ver, un segundo. Servidor, mejor invitación. Copiar enlace. Todo lo pienso en voz alta, me vale madre. Ahí por si quieren caerle y andan medio. Oye, no se pega. Ah, ¿por qué no lo puedo pagar? No sé por qué eso no se puede pegar ahí. Ok. Ya sé por qué. Ok, chavos, entonces lo estamos viendo. Si no hace alarmas el día de mañana, mañana le entramos entonces. Si no, pues ahí tengo pensado también, ahí está el link, ¿no? por el que le interese. Tengo pensado también ahí, no sé, de entrar a jugar ahí. Anoche estaba probando la función esa de compartir pantalla y eso. Después de que nos cancelaron el live, ya fui ahí a probar la opción esa y jala bien, la verdad se ve bien la resolución y todo. Ahí le podemos dar un rato ahí, una videollamada o lo que sea, o una llamada, ¿no? Sería el que quiera entrar a jugar, ahí podemos, ahí los que quieran unirse de vez en cuando podemos hacer hay unas carreritas, a lo mejor que haya competencia, no sé, quienes tengan Discord, ¿no? Si no, pues veré alarmas si transmite mañana o el port, que pues también hay que darle chance, ¿no? Buen directo, muchas gracias. Luz María, buenas noches. Gracias Popo Yellow Diamond. Cabrón, qué madre trae mi ¿de dónde copió eso? Sí, pásalo. Ahí está. Buen directo, hasta la próxima. Saludos. Bueno, tal vez se me escape alguien, pero... Eje... Kevin, Carbón, Yuri, pues, David, ¿quién más? Vegeto, Freddy, que nos acompañó hace rato, o todavía está ahí, Calixto, que fue de los primeros que llegó, y otro ahí, y otros que le saludaron ahí al principio, y no me parece los mensajes, al online, que andaba dando lata, al Vicente, mira, Vicente que nomás saludó, le preguntamos, que sí, qué onda, y se fue, no sé qué pasaría, se asustó yo creo, o sintió que lo estábamos interrogando, quién sabe, no sé. Ok, si se me escapa alguien ahí, pues saludos igual, al Orgullo Gay también, que no lo vimos ahora, no sé dónde se habrán metido esos güeyes, ahí lo vemos después. Buen directo, hasta la próxima a todos, saludos y buenas noches, bye, cambio y fuera, chavo. Y a la próxima les va peor. Sí. Bueno, no sé si te refieres a mí o a los demás. Ahí estamos, pues. Dale, buenas noches. Cambio y fuera, chavos.